Medellín se convierte desde hoy en la primera ciudad capital de Colombia en implementar la instalación de cepos para sancionar a los vehículos mal estacionados. Los cepos para sancionar a los infractores que parqueen en sitios prohibidos ya son una realidad en Medellín. Empezarán a instalarse desde el próximo miércoles 14 de marzo, especialmente en 5 zonas de la ciudad. El centro de la ciudad, Laureles Estadio, El Poblado, Belén y Guayabal. Esas son las 5 zonas donde vamos a priorizar todos nuestros esfuerzos. En este proceso los agentes de tránsito llegarán a las vías públicas, donde estén carros mal estacionados, para instalarle los dispositivos a las llantas. Asimismo, pegarán stickers en lugares visibles donde se notifica al conductor sobre la infracción y los números telefónicos para contactar a los uniformados encargados de tramitar el comparendo y retirar el cepo. El valor de la multa será de 390 mil pesos, a los que podrían sumarse los costos de la grúa y el parqueadero, si el propietario del vehículo no aparece 30 minutos después de haber sido instalado el dispositivo. Lo que hacemos es bloquear el vehículo con el cepo. Nuestro agente de tránsito sigue su operatividad y sigue andando por el resto de lugares que tenemos priorizados, y simplemente cuando la persona llegue inmediatamente hace la llamada para que se le desbloquee el vehículo. Esta nueva estrategia para combatir el mal parqueo, única en una ciudad capital de Colombia, generó diferentes reacciones entre los conductores. Recordemos que en Envigado comenzó el año pasado. Mientras eso sea un beneficio para todos y que no perjudique a quienes trabajan sobre todo en eso, está muy bien. Para que aprendan a parquearse y paguen un parqueadero, porque todos sabemos dónde podemos parquear y dónde no. La Secretaría de Movilidad de Medellín advirtió que entre el 40 y 70% de las vías de la ciudad se ven afectadas por mal estacionamiento, y en solo 2017 impuso más de 64.400 sanciones a vehículos mal parqueados.